Eran las cinco y cacho de la mañana, en un martes como cualquier otro, pero era el momento que más esperaba y a la vez que más me angustiaba. Tenía esperanza, pero no venía gratis, venía con riesgo, mucho riesgo. Estaba sentada en el asiento del pasajero antes de que saliera el sol. No había desayunado el día anterior, no había cenado porque tenía que tener el estómago vacío. Mi mamá estaba manejando al y las dos íbamos en silencio por todo el camino de 30 minutos. No sabíamos qué decir porque ya lo habíamos dicho mil veces. Ese día, el 12 de abril del 2016, tomé el riesgo y entré al quirófano, poniendo mi confianza en las manos médicas y en las manos de Dios. Les quiero compartir lo que aprendí antes de mi cirugía, lo que aprendí con las manos mojadas. Con las manos mojadas aprendí compasión, con las manos mojadas aprendí amor y con las manos mojadas me acerqué al Salvador. Me llamo Andrea Cabrera y tengo hiperhidrosis. Hiperhidrosis es una abnormalidad genética en el cuerpo de sudor excesivo incoherente con la temperatura del cuerpo o con el ejercicio. En otras palabras, la gente con hiperhidrosis suda en el calor, en el frío, mientras en un libro o hace un ejercicio. La Sociedad de Hiperhidrosis Internacional es una organización sin fines de lucro que se dedica a proveer tratamientos, entendimiento, apoyo, información relevante a la hiperhidrosis, aún incluyendo temas de este año tan loco como Black Lives Matter o COVID-19. Según esta organización, 5% de todo el mundo super, sufre de hiperhidrosis. Los números cuadran a 365 millones de personas con esta enfermedad. Para cada persona es un poco diferente. Pero usualmente las manos es una de las áreas del cuerpo que suda más. Y para mí, la hiperhidrosis hacía que las actividades más básicas del día al día fueran incómodas. Batallaba con manos que goteaban de sudor y evadía cualquier cosa que tuviera que ver con saludo de manos. Pero algo bueno salió de toda esta locura. Como dice la frase, es cuando salimos de nuestra zona de comodidad que podemos crecer. Entonces, aprendí compasión. Cuando somos niños, la vida es puro amor y diversión. De pequeña mi problema no se notaba mucho, pero el encanto de ser un niño se fue desvaneciendo y mis compañeros empezaron a crecer y ser más crueles conmigo. Poco a poco mi situación empezó a causar más problemas. Por ejemplo, el, al tratar de escribir, se me resbalaba la pluma o el lápiz. Al tratar de agarrar algo del papel, lo dejaba mojado. Y al tratar de ir a los bailes, resultaba en momentos de vergüenza. Aún recuerdo cuando un chico me dijo en medio de un baile, ah, ok, vamos a bajar tus manos, mejor bailamos así. Ya se imaginan cómo me sentía. Y pues en realidad, el tratar de convivir con mis compañeros era una pesadilla lista para brincar. Si tocaba a la gente, mis experiencias previas me decían que se iban a sentir incómodos, asqueados y que los, que los tocara. Si yo misma me sentía asqueada conmigo, ¿cómo se sentirían los demás? Y bueno, pues poco a poco me fui retrayendo un poco como una tortuga temerosa del mundo en su caparazón. Una investigación del 2016, hecha por la Biblioteca de Medicina Nacional estadounidense, dice que la hiperhidrosis puede resultar en un deterioro sustancial de la calidad de la vida. Esto incluye limitaciones en las relaciones laborales, sociales, actividades físicas y de ocio, y, y deficiencias en la salud emocional y aún mental. Y bueno, aquí es donde viene mi aprendizaje. Llegó un momento antes de la cirugía que habíamos intentado todo, todo lo que se pueden imaginar, miles de visitas con los doctores. Cremas que me secaban la piel, medicinas sin resultados. Y ahí les va, hasta 50 a 100 inyecciones en cada mano que no me funcionaron y me las dejaron llenas de moretones. Llegó un día que dije, no más, ya es suficiente. Estaba dejando que mi dificultad me robara mi felicidad. Y decidí tener una plática seria con Dios. Yo le dije, Dios. No entiendo todo en su totalidad y no es grato tener esta enfermedad. No sé cómo me vaya a seguir afectando mi vida y no sé cuándo me vayas a liberar de esta prueba. Pero hay algo que sí sé y eso es que quiero ser feliz. Pues ese día recibí un sentimiento en mi corazón que tenía que usar mi experiencia con la soledad, el rechazo, la inseguridad para aquellos que con esas dificultades que se sintieran feliz también. Aprendí por mí misma la importancia de la compasión y tomé la responsabilidad que Dios me había dado a mí. Cuando busqué lo que significa la compasión, encontré lo siguiente. Sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor y sufrimiento, a redimirlo o evitarlo. La compasión es un sentimiento que nos impulsa a actuar. En vez de dejar que mi dificultad me controlara la vida, la compasión me impulsó a tomar acción y controlarla por mí misma. Empecé a buscar cualquier oportunidad que podía para evitar que alguien sufriera y sintiera dolor de su soledad, rechazo e inseguridad. Tengo recuerdos muy lindos de experiencias que tuve y les quiero compartir una que mantengo muy cerca en mi corazón. Mi cita con Kent Dominguez en el acuario de Draper, Utah el 23 de agosto del 2017 fue inolvidable. Ese día aprendí que Kent es muy chistoso, mucho humor, y eso ya también aprendí más sobre la compasión. Los papás de Kent me dejaron manejar su camioneta especializada para la silla eléctrica de Kent y entendí en un leve, un nivel muy muy grado que Kent tenía mucho amor a su alrededor, que su familia lo amaba. También aprendí lo fuerte y valiente que es Kent. Kent falleció el primero de marzo del 2020. Él batallaba con la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad donde poco a poco los músculos del cuerpo dejan de funcionar. Quise compartir esta experiencia tan especial. Porque si puedo conmoverlos, aunque sea un milésimo de lo que me conmovió a mí, Kent, sería más que suficiente. En la Biblia, Marcos capítulo 8, versículo 35 dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Al soltar mi capricho de tanta tanto capricho de salvar mi vida y empezar a perder mi vida en los demás. Empecé a tener experiencias inolvidables como la de Kent. Si no hubiera tenido esa plática con Dios aquel día y no hubiera aceptado el compromiso de tener más compasión, me hubiera perdido de tantas experiencias maravillosas, incluyendo experiencias como sobre el amor. Ahora, Buda dijo, si tu compasión no te incluye a ti mismo, es incompleta. Además de que la compasión me impulsó a aliviar el dolor de los demás, también me impulsó a aliviar dolor, mi propio dolor, con el amor. Y entonces, con las manos mojadas, también aprendí amor. Quiero que se pongan a pensar, ¿qué significa amor? Se han puesto a pensar sobre esa palabra, amor. En mi vida, mi corta vida, he aprendido que hay diferentes tipos de amor. Amor hacia una pareja, amor hacia un familiar, amor por una amistad y amor en general hacia una persona. ¿Por qué será que casi nunca pensamos en el amor propio? Con las manos mojadas aprendí ese amor propio. En vez de sentirme mal porque la gente no me invitaba a salir, decidí ver la situación de una manera diferente. Podría ser que la gente no me invitaba no porque les cayera mal, pero porque simplemente faltaba esfuerzo mío, esfuerzo propio. Podría ser que tenía que dejar mi falsa realidad que había creado en mi mente que nadie me quería y tenía que creer que había gente que me quisiera tener como amigo en su vida. Ahí empezó mi amor propio el valorarme suficientemente en mí misma y creer que era digna de eso para cambiar mi situación. Jesús nos dijo que el segundo gran mandamiento es el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué pasa si cambiamos la orden de la frase a amarnos a nosotros mismos como amamos a nuestro prójimo? He aprendido que cuando Jesús nos dio ese segundo gran mandamiento, también se refería al amor propio. Les quiero compartir una historia, porque con las manos mojadas también me acerqué al Salvador. Tengo un amigo, lo adoro mucho, lo adoro, lo admiro, su ejemplo de compasión y amor en mi vida. Un día, este amigo estaba caminando tarde en la noche con tres de sus mejores amigos. Acababan de cenar. Pasaron un tiempo agradable y sabían, aunque tal vez no lo entendían en su totalidad, que era un momento muy especial. Después de un tiempo, mi amigo decidió decirle a los demás que lo esperaran mientras caminaba solo porque tenía que hacer algo muy importante. Y ahí les va. Cuando empezó a caminar, estoy segura que estaba preocupado, tal vez hasta tenía miedo. Y cuando estaba solo, empezó a sentirse muy mal. Él sentía mucho dolor, injusticia, rabia, tristeza y tantas otras emociones que la verdad yo no entiendo en su totalidad tampoco. Llegó un momento en que su dolor era tan fuerte que sus manos empezaron a mojarse como las mías. Solo que las de él estaban mojadas con sangre. Esa noche, mi amigo Jesús sangró por cada poro de su cuerpo. Después fue crucificado y murió. Y fue gracias a sus manos mojadas, mojadas con compasión y amor, que podemos tener esperanza de ser curados. Este año ha sido un año de mucha incertidumbre y mucho dolor. En la conferencia general a principios de octubre del 2020, Jeffrey R. Holland dijo lo siguiente. El COVID y el cáncer, la duda y el abat abatimiento, los problemas económicos y las pruebas familiares, ¿cuándo se nos retirarán estas cargas? La respuesta es con el tiempo. Y el que sea un periodo corto, muy cortito o muy largo, no siempre lo podremos determinar nosotros. Pero por la gracia de Dios las bendiciones llegarán a los que se aferren al Evangelio de Jesucristo. Esa cuestión se resolvió en un jardín muy privado, en una colina muy pública de Jerusalén, hace mucho tiempo. Cuando salí del quirófano, unas horas después, lo primero que hizo mi mamá fue checar que mi cara no se había paralizado. Tenía el riesgo de salir con media cara inmovilizada. Y luego, cuando me fui despertando, lo único que pasaba por mi mente era la necesidad de hablar con el doctor. Pedí por él y aunque estaba adormecida, pero consciente que mis manos estaban por primera vez secas, aún recuerdo lo que dije con mucho sentimiento cuando llegó el doctor. Doctor, usted me cambió la vida. El doctor efectivamente fue una parte muy importante. Pero mi recuperación no empezó ese día. Mi recuperación empezó muchos años antes, cuando entendí que yo tenía el poder para sobrellevar esta prueba. Al saber que mi Salvador Jesucristo entendía completamente lo que era vivir con las manos mojadas. Con las manos mojadas aprendí compasión. Con las manos mojadas aprendí amor. Y con las manos mojadas me acerqué al Salvador. Gracias a sus manos mojadas podemos poner nuestra fe en acción. Gracias.